Cuarto medio, ¿cómo estamos? Ya nos encontramos con el sexto módulo para trabajar los contenidos que son de la PTU. Mucha fuerza, chiquillos. Cuarto medio, yo sé que ha sido un año difícil para ustedes. Yo los intento apoyar en lo más que puedo. Ya les he dicho ya cualquier duda que tengan, intento darles respuestas por el correo que tenemos de trabajo. Entenderán que hay respuestas que no siempre puedo dar tan rápido porque implican una forma de mostrárselos que sea interesante. Lo ideal sería que ustedes la descubrieran, pero obviamente no siempre van a poder hacerlo. Y es válido, o sea. Pero también tienen que entender que no es lo mismo explicarles con un video o explicarles con palabras. Si no tengo la pizarra y a la persona delante mío para que me vaya diciendo, profe, esta parte no la entendí. Así que les pido mucha colaboración desde ese punto de vista. El día de hoy vamos a trabajar el módulo 6. Vamos a ver cuatro ejercicios de este módulo. Ya los tengo elegidos. Son el 1, el 7, el 12 y el 18. El 1 dice. Lo tomé porque tiene conceptos que a lo mejor pueden generarles ruido, pero que no son tan complejos. El 1 dice, a un pentágono regular se le aplica una homotesia de manera que la razón entre los lados de este y los lados de su imagen es 4 es a 1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Entonces el primer concepto es homotesia. La homotesia es cuando yo hago una reducción de la figura. Por ejemplo, la figura original es esta. Vamos a hacer un pentágono aquí. Ahí. ¿Ya? Y la homotesia consta en que yo puedo hacer una figura más grande o más pequeña. Acá la razón es de 4 es a 1, o sea, la figura se empequeñece. Entonces voy a hacerlo con respecto a un punto acá. Ahí. Saben mi pulso, vamos a intentar hacerlo lo más lindo posible. Ahí. Y ahí. Oh, esta me quedó horrible. Ahí. Entonces tenemos esa, tenemos esta. Vale, esto. El punto es que por acá se va a formar un nuevo pentágono. Ahí. Aquí se va a formar un nuevo pentágono, en donde, por ejemplo, aquí las medidas eran 4 de cada lado y aquí se va a formar un pentágono que tiene las medidas de 1. Entonces la pregunta es, ¿la razón entre los perímetros de la preimagen es la de la imagen? Es de 4 es a 1. O sea, la preimagen es esta. La imagen es esa. Ojo con eso. Es lo mismo que funcione. Yo parto con un elemento, aplico una función y llegamos a otro. Entonces acá lo que hice fue decir, ok, ¿cuál es el perímetro? Tiene 5 lados. O sea, 5 por la medida de cada uno de sus lados, que acá yo supuse que es 4. El resultado es 20. ¿Ya? Y acá serían también 5 lados por la medida de cada uno de sus lados. Como la transformación pasamos de 4 a 1, cada lado mide 1. Entonces esto es 5. La pregunta es, ¿existe una correlación entre el 5 y el 20? O sea, el perímetro 20 y el perímetro 5. ¿Hay alguna relación? Por supuesto. Que si yo multiplico el 5 por 4 me da 20. Por lo tanto, están en la misma razón que los lados. 4 es a 1. La letra 1 romano está correcto. El 2 romano dice, el área entre la preimagen y la imagen es 16 es a 1. Entonces, ok, ya corroboramos que la primera está correcta. La voy a montar acá arriba. La primera, chiquín. La segunda, dice que el área de la preimagen y de la imagen está en la razón 16 es a 1. Ok. ¿Cómo calculo yo el área de este ejercicio? Claramente, yo tendría que hacer una división, hacer un cálculo,
Pero si ustedes se dan cuenta, sin necesidad de desarrollar esto, porque ustedes tienen, pero profe, calculemos el área, no es necesario. La única forma en la que lo que está ahí sea verdad es que yo esté elevando el 4 al cuadrado y el 1 al cuadrado. Y me dé 16 es a 1. Pero para que esto pase, es que estoy hablando de un cuadrado. Por lo tanto, estaría malo, erróneo, porque estamos hablando de un pentágono. Es un error de tipeo, pero para que ustedes caigan en la confusión de las fórmulas de área. Así que la segunda es falsa. Escribimos en rojo. Segunda, falsa. Vamos por la tercera. Y en la tercera sale otro concepto que ustedes, bueno, deberían conocer un poco, que es el apotema. Dice, la razón entre el apotema de la preimagen y de la imagen es 4 a 1. Entonces, lo primero es identificar qué es el apotema. El apotema es la línea. Aquí tenemos un centro, ¿no es cierto? Se generan varios triángulos en un pentágono. Y el apotema es la distancia que hay desde el centro hacia uno de estos extremos. Este es el apotema. ¿Ok? Por lo tanto, hay una fórmula para calcular esto, porque no es necesario ser tan erudito para calcular, que es L dividido dos veces la tangente de teta. Ya, ojo acá. Ustedes dirán, profe, ¿pero por qué mete tangente? ¿Por qué trigonometría? No es lo importante ahora. Lo importante es lo siguiente. Teta es en este caso se puede calcular, pero da lo mismo, porque vamos a hacer una relación solamente con la medida de cada uno de los lados, que en este caso es 4 y acá es 1. Entonces yo puedo decir que en el primer caso el apotema es igual a 4 veces 2 por la tangente de teta. Y en el segundo caso, que es este, voy a tener que el apotema es 1 dividido 2 veces la tangente de teta. Claramente yo puedo identificar que si esto es igual, no lo considero. ¿Y con qué me encuentro? Con que nuevamente tengo el 4 y el 1. Y eso es lo que me están diciendo, que existe una relación de 4 a 1. Por lo tanto, y finalmente, puedo deducir que la tercera está correcta. Y la alternativa correcta en ese ejercicio es la letra D. Bonito. Ojo con esto del apotema. Sería ideal que ustedes buscaran información también y buscaran el apotema para más figuras. Esta es la fórmula general. Y la forma de calcular el teta también es importante. No es difícil, porque son 360 dividido por 2 por n. ¿Y qué n? La cantidad de lados. Pero no era relevante para este momento identificar cuánto valía teta. Lo importante era identificar cómo podía ser yo la relación. Si los dos dividendos que están acá son iguales, no son importantes para el análisis, porque son despreciables. Lo que es distinto es el 4 y el 1, y eso mantiene la relación de 4 a 1 que me mencionaron al origen del ejercicio. Así que la pregunta número 1 ya estaría ok, y es la letra D. Borramos. Y nos vamos a la pregunta número 7. La pregunta número 7. Tengo que avanzar acá. Tengo un problema, se me rompió mi computador. No sé si lo dije en el video anterior. No sé si ya no es touch. Y la pregunta 7 tiene una malicia. Ustedes saben que la matemática sin malicia es matemática. La pregunta 7, yo tengo para los que no saben, un trapecio. Este es mi trapecio. ¿Ya? Me quedó horrible porque estas dos rectas tienen que ser paralelas. Esta con esa son paralelas, ojo con eso, ¿eh? Y me dicen que bajo las dos rectas que no son paralelas, o sea, estas dos, se hace una proyección.
Ahí está. Y los vértices son los siguientes. A, B, C, D, E. Esta pregunta, ¿por qué les digo yo que tiene una pillería? Porque muestra tres opciones y ustedes tienen que ver cuáles son las verdaderas. ¿Cuál es o son las verdaderas? Entonces, la primera dice que el triángulo, letra A. Oh, no, perdón, no escribámoslo con romano para que no nos confundamos con la alternativa de... El 1 romano dice que el triángulo ABE es esa línea que está ahí con el triángulo DCE. Entonces, ustedes lo pueden ver ahí en el ejercicio. Yo observo esto y lo primero que me pregunto es qué significa ese símbolo que está ahí. ¿Qué significa eso? Y ese símbolo es muy importante. Significa semejanza. ¿Cuándo yo tengo semejanza? Cuando yo tengo figuras que tienen los mismos ángulos, pero en distintos lados. Dos figuras son semejantes entre sí. Sobre todo los triángulos. Entonces lo primero es corroborar si eso es verdad. Estas dos rectas dije que eran paralelas. Por lo tanto, los ángulos entre paralelas son iguales. Si este fuera beta, este también valdría beta. Si este fuera alfa, este de acá también sería alfa. Entonces ya tenemos una similitud. Y el de acá arriba, que es el E, que le vamos a poner gamma, es un ángulo que tienen los dos triángulos en común. Por lo tanto, tengo dos triángulos de distinta medida, claramente, porque este es más pequeño que ese grandote de acá, pero que son semejantes porque tienen los mismos ángulos. Así que esta es correcta. De nuevo escribimos acá. La 1 es correcta. Vamos por la 2. Y la 2 dice que en el triángulo DCE, DCE, ¿dónde está el triángulo DCE? DCE, la hipotenusa es igual, la hipotenusa es igual a BC dividido A menos C. Muchos se van a romper la cabeza preguntándose, ¿es verdad? ¿Es así? ¿Qué pasa aquí? Pero ustedes tienen que darse cuenta de algo. Para poder hacer esa referencia, yo tendría que conocer estos valores. Y a mí esos valores el ejercicio no me los da. Porque lo único que me dice es que este de acá mide A, este de acá mide B, y este de acá mide C. No dice nada más, o sea, yo podría deducir que este vale D. Pero ¿cómo voy a calcular ese lado? Entonces aquí juegan un poquito con su mente, porque no se puede calcular. Yo no puedo hacer ese análisis, por lo tanto esta es falsa. Y la tercera, que dice que el triángulo ABE, la hipotenusa es igual a AC, perdón, AB, dividido A menos C. Yo sé que la mayoría de ustedes van a pensar, no, esas tienen que ser verdaderas, si me están dando un conjunto de letras como resultado. Pero no siempre es así, tengo que analizarlo, porque por ejemplo en el caso del ABE, que estamos hablando del triángulo grande, la hipotenusa es esta. ¿Cómo voy a saber? Ya, ok, tengo B. Pero aquí claramente me falta este segmento. ¿Cuánto vale ese segmento? No tengo idea. Y tenemos una situación particular. Entonces, esto no nos sirve, no se puede calcular. Solamente tendríamos que la segunda es falsa y la tercera es falsa. Si alguien encuentra una forma de resolverla de forma distinta, yo aquí soy libre porque a mí no se me ocurrió. Puede que alguien me diga, no, profe, pero es que si a este le damos tal valor, me da eso. Puede ser.
Me gustaría que si lo encontraran, me manden un correo y me digan, profesor, aquí encontré cómo hacer para que la 2 y la 3 en el ejercicio 7 sean verdaderas. Ni un problema, lo recibo con felicidad y hasta en el siguiente video me corrijo. Y le doy, si es que tiene la razón, me retracto y le doy la razón. Ustedes saben que no porque sea profesor puede tener la razón en todo. Entonces nos vamos. Ah, y la alternativa correcta es esa que era solamente la A, o sea, solo uno, para mí, es la A. Lo que acabo de decir va para cualquier ejercicio que hayamos hecho. Si ustedes consideran que no está bien, o que hay algo que se me fue, o ustedes lo hicieron de una forma distinta, les dio un resultado distinto y están seguros de que es así, yo lo respeto. No hay problema. Momento, se me viene un plumón. Continuamos. Número 12. Ya, y aquí se nos pone complicado porque vamos a tener que dibujar un poquito, ¿no? Y ustedes saben que para el dibujo yo no le pego mucho. Pero vamos a hacer el intento. Vamos a hacer un círculo. Me quedó más o menos decente. Vamos a hacer un punto acá, un punto acá, punto acá. ¿Por qué hago esto? Porque tengo que dividir esto en 8 partes. Y es un octógono, un octógono. Perdón. Es un octágono. Uy, no sé por qué se me tupió la lengua un poco. Un octágono. Entonces vamos a unir aquí. Tenemos 2, 4, 6, 8. Ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Y ahí tenemos el octavo. Y la gracia de este ejercicio es que me dicen que tengo un punto aquí, B. Tengo un punto aquí, A. Tengo un punto acá, C. Y estos puntos se unen. Ese con ese. Ese con este. Y esta diagonal. Y más aún, tengo... A ver, acá. Si no me equivoco. 1, 2, 1, 2, aquí. Tengo uno más que va desde el B hacia acá y es ahí. Entonces, me dicen que este ángulo de acá es Y, el ángulo de acá es X y el ángulo de acá es Z. Y me dan una serie de conclusiones. La primera que me dicen es que X más Y es igual a 90 grados. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, claramente tengo tres incógnitas y ustedes dirán, pero profe, ¿cómo las voy a calcular si no hay ningún número? La verdad es que números sí hay. En la circunferencia completa mide 360 grados. Se está dividido en 8 segmentos iguales. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Significa que yo puedo dividir esos 360 en 8 y poder conocer los arcos. 360 grados dividido 8 me va a dar el valor de cada uno de los arcos. Y eso es 45 grados. Entonces, cada uno de estos arcos que están aquí miden 45 grados. Este mide 45, este mide 45 y así sucesivamente. Todos miden 45 grados. Y hay una propiedad muy linda de las circunferencias con cuerdas que están inscritas, en donde dice que si yo tengo un ángulo que va desde un extremo de la circunferencia hasta esta...
este arco de acá, ese ángulo va a medir la mitad del arco. O sea, la X acá va a medir la mitad de este arco. ¿Y cuánto mide este arco? 45. Entonces la mitad van a ser 22,5 grados. Apliquemos la misma lógica. Este Z se forma a partir de este y de este. Tenemos dos arcos unidos. Significa que estos dos arcos miden 90. Y esto de acá va a medir la mitad. Eso significa que esto mide 45 grados. Sigo para acá. La lógica aquí me dice que va por lo mismo. Tenemos uno, dos arcos que forman este ángulo. Ahí está. Las cuerdas que lo forman y tenemos dos arcos de 45 nuevamente. Me da 90 y la mitad es 45 grados. Entonces la primera pregunta es, ¿X más Y es igual a 90 grados? Y la respuesta que ustedes tienen que tener automáticamente es que no. Vamos a ponerle aquí la... No. ¿Por qué? Porque 22,5 más 45 me da un total de 67,5 grados. No 90, por lo tanto es falso. Segunda, me dice que X más Y más Z es igual a 180 grados. Cualquiera, si uno ve esos ejercicios, uno se podría confundir si no conoce las propiedades. Por eso es tan importante conocerla, incluso con la de arriba. X más Y, yo tomo estos dos y digo, ah, sí, igual puede valer 90. O sea, aproximándolo sí, pero no lo valía. Y podía saberlo exactamente. X más Y más Z son 180 grados. Entonces son 22,5 más 45 más 45 es igual a... Y claramente eso me va a dar 112,5 grados. Por lo tanto, también es falsa. La última dice que el triángulo ABC, triángulo ABC, es isósceles. Y aquí tenemos una particularidad, porque el triángulo isósceles es un triángulo más que conocido. O sea, yo creo que lo han visto casi desde sexto básico. El triángulo isósceles tiene una sola particular característica, que dos de sus lados son iguales. Entonces yo voy acá al triángulo ABC. ABC sería este triángulo. ¿Cuáles serían los dos lados iguales? Este con ese y ese con ese. Claramente son iguales porque son formados a partir de un mismo arco, 90 y 90. Por lo tanto, sus distancias son iguales. Y esta, entonces, sería correcto. O sea, la alternativa correcta para este ejercicio sería la letra que es solo la 3, la C. La C, voy a anotarlo aquí, sería la alternativa correcta para ese ejercicio. Y vamos al último ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, que es el 18. Y el 18 lo elegí porque es una aplicación de un... Usted ya me conoce. O sea, yo adoro los teoremas. Y el número 18 está el teorema de Tales. Y el teorema de Tales, dentro de sus tres características, sus tres figuras clásicas, ¿ya? Y por eso las vamos a hacer. La pregunta es, ¿en cuál de las siguientes figuras el valor de X es 2? O sea, yo tengo que buscar en cuál la X es igual a 2. ¿Ya? Es importante esto del video porque los números son un poco chicos. O sea, yo los veo. Se ven, pero con el dibujo les va a quedar más claro. Vamos a notar aquí el 1, el 2. Si se dan cuenta, todas las preguntas que hemos hecho el día de hoy
Son con 1, 2, 3 y verificar la 1 es verdadera, la 1 y 2, 3 y 4, todos. Entonces vamos a ir verificando. La primera figura que sale es esta. ¿Ya? Y los valores son 8, 10, 15 y X. Por teorema de Tales, cuando yo tengo esta figura que es una distinta a las otras por el tema de los ángulos, porque este ángulo que está aquí es igual a ese ángulo, acá está en rojo, este ángulo de acá es igual a ese ángulo y están como cruzados. Por tanto, cuando yo hago la comparativa, acuérdense que el teorema de Tales se basa en líneas paralelas, entonces aquí yo tengo L1, L2. Y yo digo que L1 es paralelo a L2. Ya con decir eso, ya estamos en el teorema de Tales. Y tenemos que hacer la relación en forma cruzada, diagonal. 8 es a X, como 15 es a 10. 8 es a X, como 15 es a 10. Resolvemos esto. Sería multiplicar cruzado. X va a ser igual a 8 por 10 dividido 15. Eso va a ser 80 dividido 15. Y eso no me da 12. Me va a dar 5, y algo. Pero no me da 12, que es lo que yo necesitaba. Entonces la primera está mala. Borramos. Y nos vamos a la segunda figura. La segunda figura es esta. Tenemos un triángulo, una diagonal y otra aquí más, L1, L2 y L1 paralela a L2. Los valores son 8, 2, X y 15. ¿Ya? Como es el teorema de Tales, es irrelevante el tema de los vértices. Es por este caso. Entonces yo voy a decir que 8 es a X del triángulo pequeño, como todo este lado, que sería 8 más 2, 10, es a 15 de este otro lado. Ustedes dirán, pero profe, son los mismos valores que nos dieron en el ejercicio anterior. Sí. Pero están ordenados de forma distinta. Entonces yo acá resuelvo esto y me va a dar que X va a ser igual a 8 por 15 dividido por 10. O sea, X va a ser igual a 120 dividido por 10, lo que me va a dar que X es igual a 12. Estaría correcta la número 2. Y obviamente que si ustedes hubieran tomado el primer ejercicio y no lo siguen con la regla cruzada, como dice el teorema de Tales, también le hubiera dado 12. Así que hay una trampa. Pónganle mucha atención. Siempre tienen que entender los teoremas, el de Tales, el de Euclides, porque les ayudan. Vamos con el último y ya con esto vamos terminando, que es esta figura. Tenemos una línea aquí, una línea acá y una línea acá. Esta es la tercera figura. Tenemos L1, L2, L3. ¿Qué es lo que puedo decir? Que L1 paralela a L2 paralela a L3. Y las medidas aquí son 10, 15, 8 y X. Y aquí es fácil porque es casi copiar esto mismo textual. 10, perdón. 10 dividido 15 es igual a 8 partido por x. Nuevamente me encuentro con una regla de 3. Entonces la x va a ser igual a 15 por 8 dividido 10, que sería lo que me queda. Esto me va a dar 120 dividido 10 y me va a dar 2 al final. Por lo tanto, también en este caso
la x da igual a 12. Las respuestas correctas para este ejercicio son 2 y 3. La 1 no nos sirvió, no nos sirvió. Y la alternativa correcta es la letra D. Intenté abordar los ejercicios que tenían símbolos y conceptos que a ustedes les podría complicar. De todas maneras, ustedes saben, pueden preguntarme. Les mando muchos cariños. Esta es la cápsula. No quiero que quede muy larga porque por comprimirla cuesta distinguirlo de la pizarra. Pero, chiquillos, un saludo, un abrazo. Los quiero mucho y ya nos veremos. Adiós.